¿Qué rollo, papis? ¿Cómo están? Este es Hibren, bienvenidos a este video tutorial en el cual les voy a enseñar cómo conseguir y cómo obtener las piezas para el escudo en el mapa de Der Essendrycker. Bueno, básicamente nosotros sabemos que son tres piezas las que tenemos que conseguir, así que vamos a ello. La primera pieza que vamos a ver a continuación se encuentra en el patio alto o el upper court, ya si encontramos los estrellitos, pero bueno. Esta la podemos encontrar en varias ubicaciones, pero las más conocidas son abajo de las escaleras o subiendo en lo que vendría siendo la casa, que es una escalera de caracol donde está el tipo muerto, ahí donde vimos en el centro de los dos escritorios. La segunda es en lo que vendría siendo el patio bajo, que es donde se encuentra el primer dragón, ¿de acuerdo? Que también podemos encontrar la pieza en otras ubicaciones, como lo que vendría siendo el pasillo, o si no, ahí a la izquierda abajo de la escalera, ¿de acuerdo? Esas son las tres ubicaciones que podemos encontrar esta última pieza. La última pieza del escudo la vamos a encontrar donde se encuentra la pirámide antigravedad, y la vamos a encontrar colgada en la pared. Para agarrarla necesitamos tener la antigravedad y pasar corriendo y agarrarla. Una vez que ya tenemos las tres piezas, ya podemos armar el escudo y en cualquiera de las mesas que se encuentran alrededor del mapa. Chavos, espero que les haya servido la guía. Si les gustó, dejen un like. Comenten si quieren ver alguna guía en específico de este mapa. Y mientras tanto, yo me despido. Este es Hibren, hasta luego. Bye.